Buenos días. ¿Tú sabes para dónde nos vamos hoy? ¿Tú sabes para dónde nos vamos? Ah. Llegó el día, mami. Nos vamos para Fuerteventura. Así que vístete conmigo, mi amor. Hoy va a ser un día de viaje. Vamos a pasarnos prácticamente, o sea, al hotel. Sé que llegamos como a eso de las 8 o las 9 de la noche y vamos a salir de la casa a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Mamá, yo no sabía que, bueno, sí lo sabía, lo descubrí el año pasado, que Fuerteventura está abajo de Marruecos, o sea, más para abajo. Entonces el vuelo dura como 4 horas. A razón de eso cuesta tanto. Y como cuesta tanto, este año yo fui la que encontré un vuelo que costaba un chin de menos, pero que tiene escala en Barcelona por 3 horas. Inteligente, Luz. Por tal motivo, llegaremos en la noche al hotel. Porque en lo que llegamos a Fuerte, que retiramos el carro, que llegamos al hotel, más o menos se hará ya las 9 de la noche. Este es. Uy, Lucy, arréglate eso, qué vergüenza. Tratando de ir lo más cómoda posible, pero no muy descubierta, porque en los hoteles hace frialdad, así que esto fue lo que escogí. No, pero espérense, todos muy felices, todos muy eso, pero estamos en preciclo. Again, Maui. No, tú y yo nos vimos y tú y yo lo sabemos, porque estábamos en preciclo la semana pasada y después nos cayó la menstruación. Bueno, la cosa es que ya estamos regresando en preciclo, en que en 2, 3 días me va a caer la menstruación, según en la aplicación. Que, por cierto, yo uso esta aplicación acá, que es la que me ayuda a tener, digamos, el control de mis menstruaciones, mis ciclos de ovulación y demás. Ah, por cierto, saluden. Nenas, tengo que hablarles de esto, pero lo estoy probando. Con calma les podría hacer una review honesta porque realmente, digamos que es una pantallita que cuando tú filmas con la cámara trasera del móvil, tú puedes ver lo que estás haciendo. Tiene sus cositas buenas, pero también tiene algunas malas. Así que por ahora voy a probarla y ya luego les hago una review honesta. Vamos a desayunar y nada, ya, y que empiece el viaje. Abuela, y vamos. Cuídate mucho. Que todas las fotos me las mandas. Sí. Todas las fotos. Todas las fotos. Chao. Chao. Una aventura esta, te dejo sola, ay Dios. Chao. 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 Dile chao, abuela. Chao, abuela. I just tried to feel something I only felt when we started drinking. I've been selfish and I wasn't thinking, 'cause I still loved someone. Se fueron las maletas para dentro del avión. Acabamos ya hacer el check-in, oficialmente estamos de vacaciones. El avión sale a las 2 y 50, así que tenemos como una hora tenemos entonces para almorzar algo, porque llegaremos a España, a Barcelona, que es como 2 horas de vuelo, ya a eso de las 2 y pico, las 3. Así que vamos a comer algo y ya luego nos situamos en el gate, en el cual tenemos que salir para no estar corriendo después. Bueno, nos toca comer en el casi que al piso del aeropuerto. Porque esto fue lo que se pudo resolver. Hay que nos quedan 10 minutos para llegar al gate. Ah, no puedo ahorita. Y entonces, pues nada, el Chini compró unos poqués. ¡Tará! Tiene. Mira que lo dije, que los cogiera random. Me metió quinoa, tofu, garbanzo, aguacate, zanahoria. Ah, bueno, no está malo, ¿eh? Estamos de
de camino para Barcelona. Uy, no esperaba que me reconocieran acá. Mierda, una de las azafatas, o sea, amor. ¿Sabes lo linda que son las azafatas? Bueno, me acaba de reconocer. Sí, la verdad que me quedé muy sorprendida. Así como que es muy lindo que vengan y se tomen el tiempo de saludar así, ¿no? Eso uno no lo da como que descontado, ¿no? O sea, para mí es muy bonito. El vuelo prosigue bien. Deberíamos estar llegando. ¿A qué hora llegamos? Aquí el comandante guía del viaje como que no es muy guía. Está como que un poco improvisado. A las 2:30. Quiere decir, son las 1:30 de la tarde. Entre una hora estamos llegando a Barcelona. Y ahí estaremos hasta las 5:30. Así que pienso que haremos un poco de merienda y en eso, en el aeropuerto, vemos un poco en qué gastar dinero y luego proseguimos para Fuerte, que por cierto, oigan, ayer, miren lo que me compré en el Duty Free, o sea, en el aeropuerto, porque amor, o sea, me cuentan de las cremas que Chini me regaló con el kit de perfume. La crema de hidratación, nada, amores, o sea, mira esto, que me da vergüenza. Así que podemos andar con los codos blancos por ahí. Bueno, yo no puedo andar con los codos blancos. La verdad que es algo que prefiero andar con pesta boca. Nah, mira. Nunca son muchos, nunca es demasiado. ¿No? Mine. Estos kits de viaje traen el... No, este no es mi color preferido. ¿Sabes qué rosado es el que más me gusta? Pero es lo único que había. Este trae el shower cream, el perfume y la crema, que es lo que me hacía falta. Oops, sorry. Tenemos espacios reducidos acá. Sí, ella que usa. Se echa crema y siempre tiene la piel más linda que la mía, yo no entiendo. Mira, me ha venido, déjame hablar bajito porque a mí se me olvida que aquí ya me entienden y no te acostumbras que a veces uno habla y en español y no lo entiende, pero aquí sí entienden todo. Mamá, me ha venido un mal de estómago, mamá. Hola. Mamá, me quería morir. Qué perro, dolor de barriga. Ese es como el segundo café que me he tomado y no, para el baño corriendo. Ahorita ya hemos merendado, los nenes se comieron un heladito. Y cómo estoy contenta de venir, de verdad, cuando vengo a España me siento genial, o sea, qué bonito regresar acá, no sé, la comida, sentir como quiera que sea el idioma, ¿saben? No sé, me hace sentir un poco más cercana, aunque sí, yo sé que no somos iguales, pero se siente lindo, siento bonito, quizás también porque estoy de vacaciones, ¿eh? Y nada, en una hora, otro vuelo. Llegamos, ya estamos en el aeropuerto, son las 8, aquí es una hora y menos de cómo, y el viaje la verdad que se demoró un poco más de lo que me esperaba, por esa historia de que él es una hora en menos, hicimos una hora más de viaje. Ahorita el Chini está viendo si podemos retirar el carro y estamos esperando las maletas que todavía no llegan porque acabamos de salir ahorita. Si todo marcha con suerte, llegaremos antes de las 10 del hotel y podremos comer algo, si no tendremos que salir a buscar algo para cenar. Pero estamos contentos, estoy muy contenta. Fuerteventura nos recibió con un atardecer hermoso. Bueno, ya oficialmente estamos de vacation relax.
sé que no se me va a ver muy bien, pero logramos retirarle el carro. Ay, estamos súper cansados, ya son como las 9. Joder, a las 10 y 11 llegamos. Wow. En el hotel la comida, el horario de comida será a las 10, así que tenemos que ir a buscar algún restaurante a ver si se logra comer algo a esa hora, porque tenemos que cenar. Ay, corazón. Ya casi llegamos, pero estamos como que ya durmiéndonos, porque hasta este cambio horario, cuando son como las 11 de la noche en Italia, aquí son las 10. Pero ya esos horarios de nosotros de camita, entonces estamos de verdad, ay, descargados completamente de energía. Bueno, corazón, yo todavía vamos a llegar al hotel a ver qué se resuelve de comer, porque comimos muy poquito, la verdad, hoy. Tengo hambre. Y nada, y nosotras ver cómo se desenvuelve todo y mañana les cuento. Buenas noches. Oh, wow. Cheers. No way. Qué detallazo. Oh, gosh. Ay, este regalo para Cristian. ¡Wow! ¡Ay, qué detalles! De verdad. Y ese regalo. Buenos días con alegría. Buenos días con. Oye, este es el verdadero respetar con alegría, mi amor. Vamos a vestirnos. Los chinis se fueron a desayunar. Después del hambre que pasaron ayer, ellos ya no quieren joda con la comida y toda esa historia. Aquí la tía Lucy utilizando su planchita de Shein. Porque, ay, porque sí soy. No soporto andar estrujada. Entonces, como quiero ponerme exactamente esto, no puede ser otra cosa. Tiene que ser esto. Pues, ok, toca plancharlo. ¡Coy! ¡Oh, qué feliz! Ya sé que las voy a quemar con esas vistas, así que les voy pidiendo perdón anticipadamente. Porque, o sea, necesito, es imprescindible que esas vistas a mí se me queden impregnadas en mi mente por años, ok. Tipo, ya yo viejita, en pensión, me recordaré ahí pensando en las vistas. Ay, me acuerdo con esas vistas de Fuerteventura, ¿te acuerdas? ¡Qué bonito! ¡Niño! Y ahora, ¿por qué esto no va? Bueno, eso necesito. Así que ya les voy diciendo desde ahorita que me tengan un poquito de paciencia. Si cada despertar de esta semana van a estar viendo el amanecer. Ajá. Y cuidado que con que también el atardecer. Habitación, la verdad que ahora les voy a hacer ahorita un house tour. El pedazo de espejo que tenemos a disposición para vestirnos, mi amor. Esto no es juego. No, y la sorpresota, la sorpresa que nos hicieron ayer. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo nunca había tenido tanta... O sea, una atención así tan personalizada. Hay que llegar cansados del aeropuerto y que nos reciban así fue como, wow, o sea, hicimos bien en regresar. ¿Sí? Ok, algo así. Espérate, confía en el proceso que la tenemos que acomodar. Ok. Teticas arriba, mi amor, acompañen esto. ¿Qué pasó? Algo así. Bueno, no vino tan mal. Sí me gusta. Me voy a echar este, mi amor, para que se sienta por donde yo camine. Espérate, hay que ponernos unos aretitos. Siento que me voy con argollas grandes. Con aros, o como le llaman en tu país. Muy sencilla. Muy tranquila. Muy recatada, ¿ok? Tú sabes, if you know, you know. Latina. ¿Qué opinamos? Sí, bebé. Es que estas tetas no me ayudan. Mija, súbete. Mira cuánto se me sale por abajo. ¿Qué les pasa? O sea, why? Ok. Tengo que caminar así, like. Pero este es el outfit de Bessie. Les enseño la habitación, espérate. En la puerta, aquí tenemos los closets. Mi amor, es una cosa que, ay, primera vez en mi vida que tengo esta maravilla. Miren para acá. ¡Oh! Máquina de café, mami. Ustedes saben lo que es poder tomar café
O sea, en la mañana apenas levantado, el año pasado no lo teníamos porque y teníamos que esperar a la hora de desayunar. Bueno, te giras y ¡hi! Aquí tenemos los espejos, mirad. ¡Oh! La zona para hacer Get Ready With Me está espectacularation. Y el espejón. Ahora que sí, o sea, me recuerdo, no, el año pasado estábamos como en una que nos teníamos que hacer los selfies así. Así, porque era... no hay espacio. La única cosa que puedo decir que no me gusta mucho es que no hay bidet. Es como que la taza del baño está aislada de todo y como uno se lava el culo, pues lo averiguaremos. La ducha aquí adentro se puede vivir una familia tranquilamente. Proseguimos y este es el cuarto. ¡Tarán! Yo sigo con los detalles conectados, pero me encantó. Qué bonito. Todos los detalles y las cositas. Menos lo voy a poner como ars. Ahí en mí lo que pasó. Ahí en mí, nene, casi se me desangra. No, mentira. No que se desangra, pero tuvo como una hemorragia en la noche de la naricita. A él le pasa mucho cuando está en ambientes secos, ambientes un poco como que con mucho aire acondicionado así. Y no me avisó. Y cuando me voy a dar cuenta, pues tenía toda la cara como con la sangre seca. Y todo el cojín estaba lleno de sangre. So, mientras el chino tenía un ataque de tos, yo me pude dormir más o menos a las 3 de la mañana. Ahora me entienden por qué me tuve que maquillar. Ajá. Cuando ayer entramos y abrimos esto, mami, y vimos este balcón así, wey, nos quedamos como que no respiro. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. Estoy contenta, los nenes están contentos, así que todo right. Vamos a desayunar porque ya me están esperando. Y luego, entonces que inicio el shopping. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark, so why am I the one who cries? Wow, papi, eres como una luz fluorescente en la oscuridad aquí adentro. El único en tu especie, literal. Fíjate que ellos te miran como diciendo, ¿esto qué? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Es un chino? Espérense, vamos a hacer una mini lista de las cositas que necesitamos. Son espejuelos, agua, cris y papá. Zapatos para bañarnos para playa, para bañarnos con ellos. Mama, sandalias, protector solar adultos y un doposole para cris. Ya, ¿verdad? Sí, por ahora ya está. Vámonos. De Bioderma. Esto huele playa verano, esto es demasiado rico. Y como protector solar 50. Chini. Este es el momento en el que Chini más se desempeña. Fíjate que ya yo no tengo que ir a buscar nada porque él ya viene con diferentes tipos de plato, todo mixto. Algo que no como acá, que trato siempre de no comer mucho aquí, es carbohidrato. Porque la verdad que ya en Italia como que comemos tanto, así que aprovecho para variar más la comida, más verdura, más carne, más pescado. Y también voy a correr, o sea, sí. Vamos a correr para también poder comer todo lo que hay, porque si no, mi amor, o sea...
Wow, me encanta la comida española. Mira, llevo horas, o sea, yo creo que literalmente me he quemado en un día en lo que no me he quemado en todo el verano en Como, gracias a aquí una persona. Yo digo que mi hijo muta cuando él va para la playa, o sea, yo tengo un Christian en Italia y un Christian cuando está en la playa. Él, literal, o sea, se vuelve un salvaje, o sea, es una cosa que yo no entiendo cómo él puede estar tantas horas saltando, brincando, metiéndose en la piscina, tantas horas en el agua, sin cansarse, o sea, es... Es que tenerlo fuera del agua, al menos una hora y media después de que coma, es ya una odisea. Es increíble, o sea, yo estoy tipo, el padre está tipo, y él está rempimpante. Si yo lo dejaba ahí abajo, son las... Vamos a ver, sé que más. 5. Si yo lo dejaba ahí abajo, él estaba abajo hasta las 10 de la noche. Con estas views y acompañado de un vasito de magnesio, porque mi esposo... En vez de ofrecerme un rosé que hay ahí en el frío, me ofrece un vaso de magnesio. Me voy a poner a trabajar. Dime si yo no entré en mood vacación aquí. Dime si esto no es outfit de vacaciones. No, no sé. No sé tú. Vamos a vestirnos. Son las 7. Llegó la hora de poner a prueba mi primer outfit. No sé qué ponerme. Vamos a ver. Esta es la situation right now. ¿Qué nos vamos a poner? Yo pensaba empezar con algo sencillito. Que por cierto, hice unas compras shopping. Ahora les voy a enseñar lo que me compré en Mango. Yo rápida. ¿Por qué? Porque es que aquí Fuerteventura tiene una moda, no sé, España en general, pero la moda de playa que tiene es muy linda. Hay cosas que, por ejemplo, en Mango o en Zara, de allá de Italia, yo no las encuentro. Quería ponerme un vestidito blanco, muy sencillito, muy recatado, muy bonito. Y seguí los consejos que me dieron ustedes para empacar. Míralas aquí. Y la gente me dijo, ay, ponlo todo como en bolsitas para que luego encuentres las cosas. Es que la gente no conoce que la tía Lucy es una regada. Yo soy muy desorganizada, sobre todo cuando con mis cosas. No tanto con las de mis hijos, sino con las mías. Aquí tengo los vestiditos. Creo que me voy a poner este. Este o este. Este o este. ¡Échale saliva! ¡Se fue! Creo que este va a ser mejor, much better. No sé, me los pruebo y decidimos. Buah, yo creo que me quedo con esta opción. Que está bonito. Está simple, pero... O sea, está fresquito, ¿saben? Como para el primer día. Para entrarle suave a la situation, porque, ajá. Sí me gusta, creo que si me ponemos el pelo y lo accesoramos un poquito más, pues se va a ver más bonito aún. Vamos a tirar una pintica. Y number two está este. Esto que hace como una bolita aquí como de barriga. Yo no sé qué tiene, algo extraño. Ahora no, porque me puse la fajita que recoge. ¿Y qué creen? Yo creo que me voy a ir con esta. Ya está cómodo, ¿eh? Mira. Yo creo que me gusta este, sí. Este. Me voy con el pelo recogido. Creo que sí también. Aunque si hoy tenía dolor de cabeza, no sé. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself. Bueno, a mí me parece que la situación está decentica. Vamos. Waiting for a sign. Turn back time, see fairy tale so awake and alive. Everything about you is honest and true. What do you say?
It's a rare thing to do just what we do, love. Hold your head high and do it by your own terms. They don't get it, babe, no, they don't get it, babe. Bajé hasta aquí para sentarme, darle los buenos días y esperar por mi esposo, porque ahora, si por las noches me retardo yo, por las mañanas él. Se me está haciendo bien difícil poder filmar las partes del desayuno, porque de verdad es un caos en el restaurante con este niño que yo no logro tener el teléfono, la cámara, filmar, coger el desayuno de él, estar viéndolo porque está corriendo por todo el restaurante, la gente, porque siento que aquí como que las personas no respetan mucho el espacio personal, entonces a veces él está paradito y le vienen arriba, ¿no? Como para coger. Cogerle algo por arriba así, aunque si lo ven, no tienen el espacio, no mantienen ese espacio. Entonces, bueno, hoy vamos a la playa. Pero hablando de playa, miren la vista que tengo ahora mismo. Esta es la vista número uno y vista número dos. Mamá. Dime, amore. Por favor. Estamos en Playa Jadía. Esta para mí es una de las más lindas que tiene Fuerteventura. Lucy, ¿qué estás hablando? Yo no soy experta porque no he visitado toda, pero hasta ahora, desde las que he visitado, hoy vamos a ir a Risco del Paso, se llama así, pero esta playa es maravillosa. Miren a la gente, eso que ven así, no sé si logran ver esos puntitos, son las personas, porque el mar, ahí hay como un banco de arena y la gente puede como que caminar kilómetros y kilómetros, todavía el agua le llega por los pies. Esta parte acá tiene un poco de roca, pero ya para allá es como literal Varadero, o sea, arenas blancas, playa súper azulita. Tú sabes ahora mismo mi alma caribeña cómo está, mi amor. Feliz, feliz. Y vamos a ir a una que según TikTok es aún mucho más linda. Ya luego estaremos un poco en la piscina y en la noche todavía no lo sé, porque realmente el nene acá tiene un amiguito que, como son obviamente vacaciones para él, se llama Ian. Él decide. Si deciden estar en discoteca, porque ajá, tenemos que estar en discoteca. Si deciden ir para el faro, pues vamos a ir al faro. Al final, estas son vacaciones para él. ¿Qué vamos a hacer? Hace mucho calor. ¿Ya? Mopi, yo estoy también aquí. Mira qué rico. A ver, te ven acá. Muestra outfit. Oye, pero qué rápido. ¡Holi! Still remember how you sound and the way you calmed me down when we went behind the bar, taking what we thought was ours. I was wasted, it was late, but I knew I met my fate. You were all I've waited for, guess I can wait a little more. Yeah, yeah. It was just one of those nights when it's better than in all the movies, perfectly aligned. I fell into you and you into me, just one of those nights when you wake up after thinking it's a dream. Now it's just a memory. What's your name? And the fun we had is to blame. There was just no time for small talk. I was busy in your arms. Pues, ¿dónde estamos, familia? Yo estoy diciendo que, oye, ¿cómo que te dormiste ya, papi? Papi, pero. Pero si estaba hablando ahora mismo. No te duermas, que estamos yendo a almorzar. Si ahora mismo estaba diciendo yo que ya yo no estoy con dos chinos, ni con dos. Yo estoy con dos chinos africanos, porque es que, oye, se han puesto de un negro en dos días que yo me he quedado loca. Yo no me pongo negra, a mí lo que me sale es más peca. Mira esto. Estaban como que dormía esperando solo a que Lucy cogiera un chin de sol forzada, porque obviamente esto por estarle atrás al chamaquito aquí. Nosotros escapamos ahorita de la playa
porque gracias a Dios llegamos temprano, disfrutamos unas 3 horas maravillosas, pero el viento aquí se empieza a alzar muchísimo, sobre todo hoy que da ventoso. Y la verdad que a mí me viene mucho dolor de cabeza el viento sonando ahí en los oídos, ahí, o sea, demasiado. Ahorita ya vamos a almorzar entonces, un ratito de relax, de siesta, porque estamos en España. En España el horario de siesta es obligado. Nada, lo vamos a hacer porque si no, mira. Ya está rendido. Si no, él no llega a las 8 de la noche. Y el Chini ya fue a su gimnasio y yo no ni siquiera iba a correr. Así que voy a tratar de ir a correr en el cálido sol de las 3 de la tarde de Fuerteventura. La verdad que las playas aquí sorprenden. Demasiado lindo. Demasiado. Wasted money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say memories in my head, like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Time is running. Hemos hecho un repollino, una siestecita, son las 4:30, así que ahorita ready, los nenes se van para la piscina y nosotros nos vamos a correr, que les voy a enseñar lo hermoso que está aquí, toda la caminata esa peatonal como para los, ¿cómo se llama? Los monopatines, eso, las bicis para correr, bellísimo, porque mami, tenemos que equilibrar todo lo que estamos comiendo con un poquito de ejercicio, porque, ajá. No sé qué tiene el aire de aquí, pero qué mierda es esto. O sea, 15 minutos de cardio, mira cómo ha terminado. ¿Qué me pasa? No me reconozco. Ok, nos volvimos personas. ¿Qué opinamos del outfit de la noche? Hoy sí me voy a poner tacones porque, o sea, me voy a poner las sandalitas con tacones porque la sayita me hace más enana, pero me gusta, o sea, qué bonito me queda con esto. Es como parece un vestido, ¿o no? ¡Oh! ¡Wow! La verdad que ha sido un día lindo. Ay, ha sido un día de lo más bonito. Hemos hecho muchas cosas, pero no nos sentimos tan cansados. ¿Saben a qué se debe? Pues siento que como es segunda vez, pues ya sabemos movernos un poco mejor. Recuerdo que el año pasado creo que fue un poco caótico. Fueron 4 días nada más, pero fueron 4 días a full, pa. Recuerdo que llegaba la noche reventada de cansancio, o sea, literal. En vez de ayer no, hoy también dormí un poquito. Luego fuimos a la playa, también fuimos a la piscina. Mañana es el cumpleaños de Cristian. Oh my gosh. Tengo que ver el programa que habíamos preparado porque sí preparé, digamos, preparamos más o menos qué íbamos a hacer todos los días, o sea, las excursiones y esas cosas. Para mañana la idea era ir en barco, pero la verdad que la situación aquí con el viento me asusta un poco y no me la siento como que de meter al niño en un barco en medio del océano Atlántico, porque este es el océano, mi amor. Oye, aquí la gente anda como loca, pero yo, mi buena alma caribeña, tú sabes que lo primero que se le enseña es el respeto al mar, y cuando el mar está así, como que, imagínense que hoy estábamos en la playa y en menos de una hora nosotros pasamos, a ver, tenía como, la playa tenía como unos bancos de arena donde se creaban unas lagunas y tú ibas caminando, se veía el mar, y tú ibas caminando. Oigan, en menos de una hora
cambió la marea. En menos de una hora las olas empezaron a estar más fuertes. Swan quería volver por donde mismo iniciamos, por donde mismo habíamos, digamos, caminado, y ya no se podía. Teníamos que dar la vuelta como más larga para que tengan, bueno, para que se tenga una idea de lo que estoy hablando, ¿no? Mi truquito, que últimamente estoy con una ojera, ¿saben por qué? Porque me está cayendo la menstruación. Obviamente, ustedes saben que ella nunca me abandona. Ella es como que espera esos momentos importantes. Ustedes son testigos. Me fui a Puglia y me cayó en Puglia, en el mismo avión. Vengo para acá y, bueno, lo mismo. Por eso quizás estoy hasta... Había perdido un poco el apetito, menos mal que lo recuperé. ¿Es el final look? Me puse esta cosita por arriba porque el viento está enfriando en la noche. Así se ve el make-up. La verdad que me quedó muy bonito. Y ya no vamos a comer. Vamos a comer. Porque aquí Nene después se pone a jugar. Y yo sé que ya no voy a tener tiempo para absolutamente más nada. Nos vemos mañana por la mañana en el cumpleaños de alguien. Hoy estamos en el countdown, o sea, estamos como que, mira para esto, yo ni siquiera he contado. Estamos como en el conteo final de la menstruación. O sea, ya mis ojos inflamados, mi dolor de cabeza al despertar, o sea, todo es señal de que está ahí. Girlies, ¿saben que un día como hoy, a esta misma hora exactamente, bueno, faltan 2 minutos por lo declarado en el papel, nació Cristian? Wow. Mi cesárea fue programada porque él era podálico, nunca se viró. Y, o sea, tenía la cabecita hacia arriba. Y ellos me programaron a las 38 semanas para que, bueno, él naciera. Así que yo nunca viví el drama ese de las aguas se rompen, corre, los dolores y todas esas cosas. Ese día me acuerdo que llegamos el Chin y yo solitos al hospital. No, no es verdad, estaba su mamá, estaba la mamá, estaba mi suegra. Me metieron para el salón, tempranito. Wow. Ay, me viene a llorar. Los discursos con la menstruación también me vienen, me ponen sentimental. Yo recuerdo la verdad muy poco de ese día, por la anestesia y todo, pero sí me recuerdo mucho la cara de mi esposo con el niño, like, fue demasiado emocionante. Ay, aquí les voy a poner algunas fotitos. Y de eso han pasado 5 años. Y saben, en estos 5 años la cosa que más me da miedo, lo que más me da miedo, me doy cuenta de que Cristian es mi reflejo. O sea, esa frase que decían, muchas veces la he escuchado, que dicen que el mayor espejo de los padres son los hijos. Literal, Cristian es mi reflejo. Me da mucho miedo no poder estar a la altura de la crianza y la educación para poder crecer a un ser humano como tiene que ser, ¿no? O sea, para no poder crecer a un ser humano de calidad, por así decirlo. O sea, una buena persona, con principio, educado. Obvio, con sus cosas malitas, pero... Porque literal, cada cosa que él hace, en lo negativo y en lo positivo, mierda, es igual a mí. Es como que, si él hace algo malo, yo digo, esa fui yo. O
sea, es literal, repite el mismo patrón. Entonces, ahí yo tengo, es como una autopsicología que me tengo que hacer. No, tengo que hacer esto mejor, tengo que hacer aquello mejor, porque, o quizá buscar otra manera, o enseñar, o hacerle ver otra manera, porque él repite lo mismo, es literal, una cosa increíble. Siento que la maternidad es muy bonita, no es algo que me pese, o algo que digo, ay, que perennemente diga todos los días, esto es imposible, esto me está matando, esto... No, no, no. Siento que es difícil, pero es muy bonita mientras sea gestible. Tienes que saber tus límites, entender hasta dónde y hasta cuándo tú puedes gestir. Y cuánto. Por eso es que yo no hago el segundo. No creo que pueda gestir dos niños. Realmente, realmente no quiero. Siento que no quiero ahorita. Oigan, y me van a tener que disculpar, yo sé que últimamente los finales del día quizá como que son un poco extraños o que, porque sé que mi asistente va a tener que hacer magia para poder poner algo aesthetic bonito para terminar el día, porque la verdad que estoy como que no logro grabar, pues ya después que terminamos de comer, el nene, nos unimos con esta familia que tenemos acá de amistades. Entonces, como están los niños y se ponen a jugar y a corretear, y, o sea, es demasiado caótico para mí, y mientras estoy conversando obviamente con otras personas, filmar o hacer algún tipo de contenido a esa hora, así que a veces hasta se me olvida un momentito, ¿sabes? Como que despedir el día y decir, ok, chao, hasta mañana, mis amores. Pero no es porque no les doy prioridad, simplemente es un poco un tema de autogestión de los nenes y obviamente educación hacia las otras personas, ¿no? Vamos a terminar de arreglarme, a ver si puedo revivir un poco esta cara de muerta. Hoy hace un poco de frío. No frío, es como un aire y está un poquito nublado, así que creo que pasaremos el día en la piscina. Hoy es el día, como es el cumpleaños de él, y es tradición en mi casa que el día del cumpleaños se hace lo que el cumpleañero quiere. Vamos a ver cómo prosigue el día. No hay nada planificado, así que no sé dónde terminemos. La idea era ir a ver a los delfines, pero no sé qué va a pasar. O sea, así que stay tuned, stay tuned. Ten ahí. ¿Y qué mejor que un día como hoy para caminar? Ah, no, espérate. Cogémonos para ti. Ay, 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 ¿por qué mi esposo se le ocurre en esta cosa? Yo nunca he montado en uno. Como tampoco se monta en bicicleta. Entonces no creo que como que hoy tengo muchos deseos de caerme. Pero como es el cumpleaños del nene, cuando la locura no son las mías, son las de él. Quiero que quede registrado eso. Bueno, vamos a ver si... ¿Ya? Eso hay que tener demasiado equilibrio. Devi schiacciare qua, devi darti la darti la spinta e poi schiacci questo bottone. Papà, frena! Vieni, dai! Ai no! No, io voglio camminando! When I think about the way we used to be. Situation right now, son las 6
y ahora es que yo logré sacar a ese niño del agua. Lo negro que se me puso a mí, yo estoy preocupada. Dice que no le arde, dice él que está bien, pero estoy preocupada con lo negro que se ha puesto. Yo no sabía que ese niño se podía broncear así. Fíjate que yo pensé que Dios, si coge sol se va a poner rojo, pero está negro de una manera que nunca había visto. Yo me voy a dar una vueltecita, un poquito de ejercicio. Ustedes lo saben, si me conocen saben que mi lujo es poder entrenar con tranquilidad. Una media hora más o menos y ya entonces nos vamos al restaurante. Ah, ¿por qué? No sé si se acuerdan, no sé si se les dije, porque yo se me olvidan las cosas a veces que les digo, que me traje unas decoraciones. Me traje los globitos y otras cosillas para ponerlas en el restaurante. También le cargaron la torta a su amiguito. También le hicieron otros regalos más ahí abajo. O sea, nos sentimos súper contentos porque la verdad que la está pasando súper bien. Así que nada, vámonos para gimnasio y a preparar toda la fiesta para darle la sorpresa. Lo logramos, son las 8, entrenamos, reservamos la mesa, le pusimos las cosillas porque ajá, y vamos a bañarnos y a despertarnos y a darle la sorpresa. Ok, ¿no te lo traerían? Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep.